comenzar con uh, la tercera y última de las sesiones de este seminario que hemos dedicado a cómo, de qué bases, qué desarrollo, qué fundamentos y qué posibilidades puede tener un humanismo en el momento histórico en que vivimos, un humanismo que se construye en el siglo XXI para el siglo XXI y alguno más, y en un momento especial de la globalización, donde mi particular opinión es que la aportación que Occidente puede hacer al pensar común en este momento es precisamente la edificación consciente de un humanismo informado, que pueda ser en efecto compartido por la mayor parte de la humanidad que es capaz de tomar las decisiones pertinentes. Quiero recordarles el pesimismo del primer día. Creo que eh, hubo un joven que eh, al acabar la exposición muy amablemente me preguntó de dónde, según todas las ideas que nos acaba de exponer y según ellas son... Y conociéndolas a usted como las conoce y tiene que vivir con ellas todos los días, ¿de dónde saca los ánimos para levantarse por la mañana? Esta fue la pregunta. Y yo pensé, curioso, nunca me lo he preguntado. Quizá porque miren, los ánimos los trae la vida misma. Yo en eso tengo un gran respeto por un gran filósofo que tampoco está muy de moda. Es decir, hay filósofos que están de moda, otros que no están de moda. Yo tengo un gran respeto por uno. Como hoy no contamos con Marta, me parece, voy a tener que yo hacer aquí ambidestra, no sé cómo. Eh, mira, mira. A ver. Bergson. Lo tenemos. Muy bien, fenomenal. Bergson. Bergson es eh, el fundador de una corriente filosófica, yo diría que extraordinariamente inteligente, a la que él mismo llamó vitalismo. De alguna manera es heredero de Schopenhauer. De alguna manera Bergson es heredero de Schopenhauer que es, sin embargo, el mayor pesimista de todos los filósofos. Que la historia de la filosofía alberga, y además uno de los más grandes, con independencia de si nos cae bien o menos bien. Pero la idea de Bergson es, digamos, poner algo en positivo. Lo que dice Bergson es que lo que siempre nos llevará adelante es la fuerza misma de la vida. Mientras estamos vivos, mientras estamos vivas, opera en nosotros una fuerza que no se pregunta por nada que no hace falta que se pregunte por nada digamos que opera lo que probablemente Schopenhauer traduciría como una voluntad no su concepto de voluntad pero que es distinto es distinto en versión todo lo que vive todos estos son herencias de uno de los más grandes de Spinoza son los grandes herederos de Spinoza uno de los más grandes de nuestra tradición barroca todo lo que vive quiere permanecer en el ser, lo habría dicho Spinoza de esta manera: todo lo que vive persevera en el ser. Si solo las ideas nos pudieran entristecer, pero imagínense cuánta gente en situaciones dolorosas, muy dolorosas, desesperadas, terribles, se levanta al día siguiente. Hay algo que siempre, siempre, siempre conservamos: Bloch lo llamó esperanza. Bergson lo llamó razón vital pero está ahí a veces es una trampa a veces es una trampa pero esto ya es otra historia esto ya es otra historia realmente las informaciones más tremendas aunque no seamos personas triviales a las cuales no digamos, suelen no importarles demasiado, funciona con individualismo metodológico de alguna manera, o sea, lo que no me pasa a mí como si no pasara, aunque no pertenezcamos a semejante estirpe y por el contrario nos conmueva y nos conmueva profundamente tanto lo malo y terrible como lo bueno y excelente, aunque ese sea nuestra fibra moral, nuestra, nuestra última acorde, que nos da el espíritu, el cuerpo y el espíritu como, una, como la sola unidad que es capaz de plantearse propósitos, eh, siempre tenemos funcionando el deseo de seguir. Nada nos quita suficientemente el deseo de seguir. Y realmente de ahí algunos han sacado la conclusión demasiado exagerada. Que solo nos vamos cuando ya no queremos estar. Que hay un proceso de rendimiento previo, de rendición, donde uno dice no lucharé más. Porque esa vitalidad que viene de un fondo que nunca podremos controlar, nos lleva siempre a despertarnos al día siguiente. Y además, el hábito nos ayuda. No solo nos despertamos, hacemos las cosas corrientes los ritos corrientes, los rituales corrientes que te permiten seguir sabiendo que eres tú, que sigues siendo tú y que tienes una idea ¿no? sobre aquello. Bergson, qué gran tipo Bergson, fíjense, es terrible, pero cuando los nazis buscaban realmente acabar con los judíos en Europa... Bergson, una de las personas más respetadas del pensamiento europeo y de una avanzadísima edad, se presentó y dijo, depórtenme, porque yo estoy con ellos, soy de ellos. Bergson, que no había practicado el judaísmo nunca, pero se presentó para decir, depórtenme, llévenme, yo soy como ellos. A veces a la gente le hacen admirables sus teorías, pero cuando comienzas a amarla es por lo que son, por lo que han sido. Díganme, hay algo más contra la razón vital tomada en el sentido más burdo que que alguien realmente se presente y con toda la valentía diga, "Acaben conmigo." Pues lo hizo. Es admirable, Merchón. Pero En realidad hoy lo que nos tiene que convocar es yo entiendo la pregunta de este joven, pero la respuesta no la tengo que dar yo, por fortuna la ha dado Bergson. Seguimos porque, porque seguimos. Y esa no es tanto la cuestión, sino saber a dónde, a dónde vamos a seguir, y en eso es donde nos tenemos que meter ahora. ¿Cómo se fabrica un humanismo informado? ¿Por qué? Porque el humanismo ha tenido ya varias ocurrencias. Quiero decir, hemos ido viéndolas en estos días. El humanismo se ha presentado varias veces. Y el antihumanismo se ha presentado varias veces también. Decimos, hagamos resumen, la primera vez que se presenta el humanismo lo tenemos en el gran proceso que es el renacimiento. Y todos, todas las que estamos aquí, somos herederas y herederos del Renacimiento, somos renacentistas. Cualquiera que mire, yo qué sé, el Moisés de Miguel Ángel y de repente diga, es, está, puede que el Renacimiento fuera tan solo y pretendiera ser una cosa, ¿cómo le diré?, de, demasiado elitista, una estética, una estética bellísima. Y realmente poco compasivo. Piense, Michel de Montaigne es un gran pensador del Renacimiento, uno de los grandes, y sus ensayos se tienen que leer porque son píldoras de inteligencia. Cada vez que se levanten ustedes diciendo, hoy no me encuentro y estoy espesito, ustedes se hacen con los ensayos de Michel de Montaigne y en vez de tomar una pastilla de esas que no se sabe si funcionan, abren por cualquier parte leen media planilla, más o menos, y les entra la inteligencia, porque la inteligencia se contagia. La inteligencia se contagia. Piénsenlo que esta es una de las grandes verdades, y no la decimos tan a menudo. De hecho, nuestra inteligencia nos viene porque nos la enseñan. Tú puedes tener una disposición más o menos rápida para aprender. Pero la mayor parte de las grandes cosas que aprendimos y aprendemos las han pensado otra gente y nosotros no tenemos que hacer el menor esfuerzo, solo tenemos que encajarlas. Pues bien, píldoras de inteligencia. La historia de la filosofía está llena de píldoras de inteligencia. Algunas además son venenosas. Cuidado. Ya saben que todos los fármacos, con prudencia todos con prudencia. Farmacon quiere decir veneno. Por lo tanto, no es que yo me haga muy partidaria de la cosa esta homeopática, que no. Pero todo con prudencia hay ah, no la filosofía también tiene también ha creado víboras a veces y puede ser un terrible veneno para según quién. Por eso empiezo por alguien que aun siendo difícil es inobjetable. Michel de Montaigne simplemente estaba aliado con un gran escepticismo sobre la naturaleza humana. Pero era un sabio y una inteligencia asombrosa. Por lo tanto, Michel de Montaigne, pero fíjense, un renacentista, y dice lo siguiente. Bueno, cuando les digo, ¿qué pasa con el renacimiento? Es muy poco compasivo. Los pobres Los pobres son una gente muy peculiar porque no sienten como nosotros, dice. Él es un gran señor. No solo un gran señor, su padre lo ha hecho educar de tal manera que nunca tenga un sobresalto. Nunca jamás nadie despertó a Michel de Montaigne diciéndole, niño, levántate. Entraban unos músicos en su cámara y se ponían a tocar. Y entonces la criatura se iba despertando. Vestía siempre, si podía, de blanco, con las telas más hermosas que le hacían en Flandes, un vestido, un traje que valía lo que tributaba una villa en un año, porque era un gran señor. ¿Realmente? Pues dice con toda tranquilidad, es que los pobres, yo tengo comprobado que no son como nosotros. De hecho dice, en el invierno no tienen frío. Y para probar semejante, en fin, digamos, punto de vista empirista sobre la pobreza, añade, yo he visto a pobres que en pleno invierno iban tapados apenas con, un, con una manta, con una frazada llena de agujeros y no sentían el frío. Sin embargo, yo en mi coche, tapado con no sé cuántas pieles, tenía un frío terrible. Y eso quiere decir que realmente no tenemos la misma naturaleza. Michel de Montaigne, quien les he dicho, de estúpido no tenía nada. ¿Cómo puede llegar a esta estúpida conclusión? Él no era estúpido, pero todo el mundo es hijo de su tiempo y el tiempo de Michel de Montaigne no era el tiempo de la compasión. Para nada. Quien había nacido grande y noble, esa suerte tenía y viviría como tal. Y quien no... Tenía esa suerte, pues qué pena nos daba a todos. Pero una cosa es que te dé pena y otra que le compartas la pena. Hay de todo en el mundo, pues, ¿qué le vamos a hacer? Yo he nacido muy bien, esa suerte que he tenido. Es otro ha nacido muy mal. En el fondo no lo pasa tan mal. Mírenle, canta, baila, come cuando puede, pues ya está, no nos preocupemos de nada. No es nuestro problema, ¿de acuerdo? Esto es el renacimiento. Es muy poco compasivo. ¿Cómo contra esto no se iba a revelar la tradición cristiana? Que sí que está fundamentada, aunque lo use muy pocas veces, en que el otro es igual que tú. En que tú tienes que sentir lo que sienta el otro. Donde la idea de compasión se va haciendo en el mejor del cristianismo central. Realmente, recuerden aquello del Evangelio. En el último día yo preguntaré y diré, ven aquí a mi derecha, porque cuando tenía hambre me diste de comer, y cuando tenía sed me la quitaste, y cuando iba desnudo me abrigaste, y entonces me dirán, ¿cuándo he hecho yo eso? Cada vez que se lo hiciste a otro. En el nacimiento hay una parte realmente en que todo esto está borrado. Y sin embargo, esa belleza extraordinaria que son capaces de crear, ahí está también. Tenemos que aprender a ponderar con una cierta justicia la historia que conocemos, porque es muy interesante. Pero esto es lo que tenemos. Esto es lo que tenemos. El humanismo renacentista fue el primero. La idea de que las ciencias nos salvarían de todo y harían una humanidad extraordinaria es una consolidación de una idea que presentándose en el siglo XVIII alcanza su culmen y cenit en el siglo XIX. Lo hemos visto ayer. Es una idea que pasa de Voltaire, donde se presenta, pero hay mucha más gente. El siglo XVIII empieza a tener confianza en eso que llama progreso. Y el siglo XIX no tiene confianza, tiene la seguridad en que el progreso existe. Nada le quita esa seguridad al siglo, porque todos son enormes avances. Desde que comienza realmente la fundición de acero, hasta que haces el tren, posteriormente todos los otros medios de transporte, luego los grandes ingenios, y en fin, colóquense debajo de la Tour Eiffel y miren hacia arriba. Y digan aquello de esto lo hemos hecho. Esta es la sensación. Nadie tiene dudas de que la humanidad es capaz de cualquier cosa, de cualquier cosa buena. Y entonces hay un cierto humanismo donde las dos culturas que dices no, la científica, pero también la literaria, parecen haber poseído la misma confianza. Pero frente a esto se empieza a alzar el antihumanismo. ¿Y cuál es? Lo hemos visto, el de Spengler. Es volver a tomar un cabo suelto de Schopenhauer, traerlo aquí, traerlo al presente y decir, no, hay demasiadas suposiciones en el humanismo que no son ciertas. Son ideas demasiado abstractas las que maneja maneja una idea de humanidad como si toda la humanidad la compartiera. Y no sucede que la humanidad comparta ninguna idea de humanidad. Si acaso es una idea de una parte de la humanidad, no de toda. Y no va a ser fácil que nos pongamos de acuerdo en casi nada. Empieza el gran antihumanismo que se va haciendo más y más poderoso. Ayer les cité una gran novela de Thomas Mann, El Doctor Faustus. Es una novela que hay que leer. Cuidado que también es venenosa, es decir, es muy dura. El doctor Faustus es una novela tremenda porque es todo lo que Thomas Mann es capaz de pensar de lo que ha ocurrido en Alemania, pero fíjense en que Alemania, la Alemania nazi. Todo lo que ha ocurrido allí, ¿por qué? Cómo se ha pervertido todo, absolutamente, la música sobre todo, el gran orgullo. lo más pervertido de todo, como el espíritu ha dicho que ah el espíritu Wagner ah la cabalgata de las valquirias y, y mientras tanto al prójimo no me prójimo ni que nada se machaca quien sea, ¿por qué? Porque hay un credo antihumanista terrible que está funcionando. La humanidad, la humanidad somos nosotros, todos los demás nuestra claro, claro que lo sean. Esa idea, ¿por qué dice? ¿Por qué ya no nos hemos, nos hemos aburrido ya de fandangos cristianos? de que todos somos iguales ¿Qué es de tonterías esa no es un credo antihumanista absoluto y Thomas Mann lo denuncia y dice cómo es posible que entre el momento entre guerras la gente pudiera decir estas cosas y nadie levantara la voz para decir cállate no veían dónde se estaban metiendo acaso no veían dónde se estaban metiendo eso dice Thomas Mann claro que había gente que decía apostaremos por el humanismo, pero quizá no les decían cállate a bastante gente. Por ejemplo, Albert Einstein tiene escritos sobre humanismo directamente. Y es más, en ese momento donde el antihumanismo está, como parece, con mejor salud, es cuando empieza a desarrollarse el humanismo contemporáneo del siglo XX. ¿Realmente de quién? Pues de gente, Rabindranath Tagore. De repente, una, una persona que es de India se te mete en una tradición que otros dicen es solo de Occidente. Mahatma Gandhi. La India coge una buena carrera en esto. Pero no solo. Eh, todas las religiones empiezan a decir que son humanistas. El humanismo cristiano, piensen. Magitán, todos ellos. Entonces hay una tradición humanista que se está intentando consolidar a la vez que hay un fortísimo antihumanismo presente en la escena social y en algunos lugares en la escena política. Cuando la Segunda Guerra concluye, la gente pensó, ya se ha derrotado al antihumanismo. El antihumanismo ha perdido. Ha habido que ganar, no en el campo del argumento, sino en el campo de batalla, pero han perdido. Pero miren, no hay guerra que aún ganada gane humanismo, porque la guerra misma es la suspensión de cualquier idea de humanidad. Y por lo tanto, es muy difícil, porque ese nuevo, una... por ejemplo, el Derek Fromm, el de Jean Paul Sartre, en último término, hasta Heidegger se apuntó y escribió una carta sobre el humanismo para no ser menos. De repente todo el mundo había descubierto que el humanismo andaba por ahí. Hombre, el que tenía más gracia era Heidegger, que lo había descubierto después de haber estado en el bando contrario bastante tiempo y que dijo aquello de que había que, cómo era, eh, cuidar del ser. Había que cuidar del ser, dice va, ah, sí. Bien está, llegas tarde, pero ponte a ello. Eh, bueno, pero era muy fácil para, digamos, el Frente Antihumanista decir ay, qué bien, como resultado de la depredación más salvaje y de los crímenes nunca vistos que se han producido, por lo visto nos hemos vuelto humanistas, ¿quién lo dijera. No ha probado más bien esta guerra todo lo que los antihumanistas vienen diciendo que es verdad. No ha probado la guerra misma que, bueno, nos... ¿A cuántas personas hemos matado en Hiroshima y Nagasaki? Y eso lo hemos hecho para ayudarlas, ¿no? ¿Cómo es posible el humanismo con que se hace? Que es tan peculiar que tú puedes decir que luchas por él y para luchar por él, oye, te llevas por delante al objeto de tus desvelos. El Frente Antihumanista. No se dejó convencer por el hecho de que el antihumanismo en directo hubiera sido derrotado y cómo en la Segunda Guerra. Recuerden además lo de las guerras. La primera se llamó la Gran Guerra porque nadie sospechaba o decía no sospechar que iba a haber una segunda. Luego ya no fue la Gran Guerra, solo fue la primera. Luego ya llegó la segunda. Ustedes en América quizá no tienen una conciencia tan aguda de esto. porque su territorio no ha padecido este tipo de guerras. Ustedes han padecido las guerras de independencia que fueron revueltas, pues probablemente muy duras, y han padecido alguna guerra o conato de guerra civil. Pero ahora, la Segunda Guerra tuvo una capacidad de destrucción asombrosa. Vean las fotos del bombardeo de Dresde. No queda nada. Vean las fotos de las ciudades alemanas. O de los propios bombardeos sobre Londres, o de la entrada de los ejércitos alemanes en Rusia, o de la propia guerra civil española, que es una especie de prólogo a todo ello. Era muy difícil ser humanista en aquel contexto. Era muy difícil mantener la creencia de que realmente en el ser humano hay algo que es especialmente noble, respetable, y que. No pare Nadie parecía estar de acuerdo. Y sin embargo es cuando las voces, cuando esta guerra acaba, las grandes voces del humanismo se alzan de nuevo y el humanismo empieza a tener más consenso que nunca. Más consenso que nunca. Hasta la primera entrada. La primera entrada es el relativismo cultural de Lévi-Strauss en los años 50. Diciendo, bueno, hablemos en serio de una vez. Si nosotros queremos hacer verdaderas ciencias, incluidas ciencias humanas, de lo primero que nos tenemos que deshacer es de esa idea a la que llamamos el hombre. No sirve para entender nada. Entonces comienza toda una manera de entender y de hacer ciencias humanas que quieren prescindir del concepto de hombre para hacer precisamente ciencias sobre los seres humanos. La idea que guía todo esto es realmente ese concepto no es científico y no sirve para entender nada de lo que pasa. No nos conviene, no nos sirve, no nos ayuda. Disculpen. Levistro simplemente, ante nada menos que el más alto, la UNESCO, en, en su famosa conferencia expone el relativismo cultural en su momento más crudo. Y dice: Bueno, nada nos hace suponer que nuestra forma de humanidad signifique un progreso respecto a otras formas de humanidad. Todas las formas de ser un ser humano tienen igualmente el mismo interés y el mismo nivel. Y todo lo demás que no sea esto es no entender qué somos y dar prioridad a una forma en particular que no es ni siquiera ni la más aceptada, ni siquiera sabemos si va a pervivir o no. La idea del relativismo es una idea antigua y muy respetable también. No piensen que hay que decir relativista, malo, maloliente, aléjate de mí, malvado relativista, no, el relativismo es muy importante, forma parte de la conciencia occidente, Ser relativista. Es decir, tú ya lo son los griegos. Cuando realmente los grandes sofistas dicen, bueno, esto de que hay verdades así indudables, depende, hay verdades que son indudables en Atenas y los de Corinto no piensan que sean indudables. O sea que no serán tan indudables. Y la humanidad, bueno, la humanidad es de muy diversas maneras y en unos sitios creen que matar al primer hijo es una cosa estupenda y en otros sitios no lo harían nunca. O sea que hay muchas costumbres, no muy diferentes así que como los nomois son diferentes cuidado relativismo es en efecto decir cualquier afirmación demasiado general tiene que ser contrastada porque si aparece algo que la contraría es que esa afirmación no puede ser mantenida relativismo es una cura en salud respecto del dogmatismo o de, es, es, es el principio de la inteligencia de la inteligencia de las situaciones Esto, igual que es así, podría ser de otra manera. y, de hecho, en otros sitios es de otra manera. Por lo tanto, mi seguridad en ello no puede ser dogmática. Díguese una seguridad mediada. Me parece que o podría yo creer que quizá, es decir, es una cautela en relativismo, que es muy importante. Cuando se presenta en los años 50, se presenta como cautela. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de humanismo? Todo el mundo, Fromm hablando de humanismo, Sartre hablando de humanismo. Y Levy dice: No sé, si uno los lee a todos y saca la conclusión de que saben de lo que hablan, pero a poco que se lo piense, llega a la conclusión de que no tienen ni idea de lo que hablan. Yo, como antropólogo, he conocido humanidades muy diferentes que no se ajustan para nada a lo que estas personas dicen que la humanidad es. Y ya está. No hay que decir más, para cuál dice la prueba, la gente que yo estudio en Brasil no se corresponde con lo que Sartre dice, que consiste en ser un ser humano, que es que te vas proyectando hacia adelante de no sé qué modo, pensándote como libre. Mira, no, allí no hacen esto y son humanos también. Es decir, vean que no es ninguna broma decir este tipo de cosas y que no están maldichas. porque toda crítica viene bien. Cualquiera que no aprende que toda crítica viene bien no puede ser feliz nunca. Quienes nos critican nos hacen un gran favor. Probablemente no saben que nos lo están haciendo. Pero con independencia de ello nos hacen un gran favor porque nos permiten ver cosas que quizás no estemos viendo. Ustedes se dan cuenta de eso que se llama el escotoma en los ojos, que si ustedes se ponen a ver una cosa hay un punto ciego, que es por donde entra el nervio óptico, y que al llegar allí uno deja de ver. Hay una sencilla prueba, un test, para que cada uno vea su escotoma, ¿no? ¿Dónde queda? Pues en las ideas también existe eso. Quienes nos critican en el fondo también nos dicen, esta parte no la has mirado porque no la ves, tu visión está sesgada. No has querido ver eso. Y está ahí. Nunca, por lo tanto, siempre es importante la crítica. Yo no es por apreciar mucho a Hegel, que lo aprecio de tal manera que si no hago genuflexiones es porque me parece que, en fin, no. Pero Hegel siempre dijo, hay que entender el valor de la negatividad. Siempre hay que entender el valor de la negatividad. ¿Vale? A todo esto, todos estos humanistas, quienes eran, digo, como gente, para saber un poco bien dónde iban las invectivas. Estaban las grandes cabezas, obviamente, From, Sartre. Pero luego estaba la gente que se declaraba humanista, el humanismo cristiano, el feminismo, que siempre se ha declarado humanista. Los demócratas corrientes, que por lo común se declaraban humanistas. Porque claro, si tú crees en la igualdad humana y en la igualdad de derechos políticos, también de alguna manera vienes a creer en una cierta similitud de disposiciones morales, que avalan a todo el mundo para tener los mismos derechos. La idea de igualdad humana es una idea humanista. Y la democracia eh, tiene que mantener la idea de igualdad humana, porque si no, no funciona, funciona otra cosa. Entonces, los humanistas eran bastante gente. Pues bien, frente a ellas, la primera, la de Levi Strauss, es yo conozco múltiples formas de humanidad que desde luego no se dejan meter en el corsé de las ideas humanistas presentadas por Sartre, pongamos por caso. Y tan humanos son como el señor Sartre y todos los que le sigan la corriente filosófica. Una. Pero es que después de Sartre vino Foucault. Y Foucault dio un paso más. Y dijo, es que hay que deshacerse de ese llamado el hombre, de una vez, porque no ayuda a entender nada. Es más, hay que acabar con la era del hombre, hay que acabar con la era del hombre. De alguna manera, esto ya lo había dicho Nietzsche, pero de otra forma. Porque Nietzsche decía, hay que acabar con la era del hombre, inquipet saratustra, ahora empieza la era del superhombre. No, ni hombre ni superhombre, o sea, aquí el saber está edificado de otra manera, y en realidad todo esto nada ayuda. Foucault tiene una entrevista, bueno, tiene varias, donde se manifiesta, digamos, como absoluto convencido de su propia doctrina, que recuerden es el estructuralismo. La cosa es, qué hombre ni qué, hay dispositivos. Entramos en la era de los dispositivos. Entonces hay dispositivos. Eso del hombre, no, no sirve para entender ni siquiera las ciencias humanas. Hay que deshacerse de esa idea. Eh, digamos, el antihumanismo toma posiciones. ¿Cuál ha sido la gran victoria del humanismo previa? La Declaración de Derechos Humanos de 1948. A decir verdad, el humanismo ha hecho dos cosas enormes que nadie esperaba que se pudieran hacer. Los juicios de Nuremberg son una cosa. ¿Por qué? Porque no tienes derecho previo para hacerlos. No hay ningún derecho internacional que te avale para castigar crímenes de guerra. En la guerra como en la guerra. Esa ha sido siempre la doctrina. Luego, por lo tanto, no hay crímenes de guerra. La guerra vale todo. Pero en Nuremberg se juzga y condena a una serie de gente por un delito nuevo al que se llama crimen de guerra. Y después crímenes contra la humanidad. La humanidad, para cualquier antihumanista, ya sé quién es, pero se ha hecho, se ha establecido un enorme precedente. Y después, el 10 de diciembre del 48, en el momento en que Eleanor Roosevelt sale con la declaración, esa maravillosa foto realmente de Eleanor, sosteniendo la declaración universal de derechos humanos que qué bien que hizo porque como gran feminista ella era la que la hizo posible que si no no salía ¿Eh? esa maravillosa foto que yo todos los días de diciembre me voy a mi facebook rápidamente digo Uy, ya me toca plas y la meto encantada de que quede allí esa era la enorme novedad acababas de crear un derecho extraterritorial el asunto es no todos los derechos son quizá positivos. Lo derecho es lo que vige está vigente en un territorio, pero la humanidad se da a sí misma, en una nueva sede, una ley que enuncia. Y mediante esta enunciación se define a sí misma como poseedora de derechos inalienables, que son tales, y los enuncia. O Esa es una enorme victoria del humanismo. Porque la mayor parte de los países no querían hacer esta declaración. Unos decían, bueno, ¿para qué va a servir? Y otros decían, y mira que si sirve y luego encima nos pasa algo, ¿para qué la queremos? Es decir, se juntaban dos escepticismos, pero al fin la declaración se hizo y ahí está enunciada. Y lo más que podemos decir es, bueno, en gran parte de lugares del mundo la Declaración de Derechos Humanos es casi papel mojado. Pero y si no la tuviéramos, ¿cómo sabríamos que es papel mojado? Si no hubiera tal declaración, es decir, si no hubiera realmente una tabla de mínimos, cómo realmente dónde tendríamos un eje para pensar si nos estamos acercando o alejando de una posición deseable. Estos eran dos enormes triunfos del humanismo. No les extraña entonces que la batalla antihumanista tomara también fuerza, porque esto siempre se desarrolla en lazo. Esto siempre se desarrolla en lazo. Ayer llegamos a hablar de John Gray, que anda por ahí que solo les voy a leer de él una frase porque tampoco quiero que le cojan cariño. Nunca se sabe. Sí, uno va y dice, bueno, esto no está tan claro, las ideas morales no están reveladas por Dios, y hay gente que dice, qué bien, voy a aprovechar para ser un auténtico cochino. No es esa la conclusión. Aunque muchas de nuestras ideas no tuvieron una fuente ultramundana, y absolutamente todopoderosa existe el código penal que es mundano y también tiene bastante poder, de que tampoco necesitamos tanto fundamento. Hay demasiada obsesión por demasiado fundamento para cosas que podemos resolver en casa sin meter a los dioses en nuestros asuntos. Pero esta frasecita se la dejo porque tiene su su aquel. ¿Dónde vamos a acabar? ¿No? Porque, como ayer hablamos de ello, me parece un buen resumen. Voy a ver si consigo no caerme de la tarima. Ya, aquí. Dice, escribe Gray, casi todas las filosofías, la mayoría de las religiones y buena parte de la ciencia evidencian una preocupación desesperada e incansable por la salvación de la humanidad. Si renunciamos al solipsismo, estaremos menos preocupados por la suerte del animal humano. La salud física y mental no radica en un amor introvertido hacia todo lo humano, sino en recurrir a lo que Robinson Jeffers llama en su poema Meditation of Saviors, la orilla al otro lado de la humanidad. Vamos a ver dónde queda esa orilla. El homo rapiens, no sapiens, rapiens, la especie que somos, una especie rapaz. El homo rapiens es solo una entre una multitud de especies y no es obvio que valga especialmente la pena preservarla. Tarde o temprano se extinguirá. Cuando se haya ido, la tierra se recuperará. Mucho después de que haya desaparecido ah, todo rastro del animal humano ya desaparecido, muchas de las especies que éste se ha propuesto destruir seguirán ahí, junto a otras que todavía están por surgir. Y ahora viene la gran frase, la frase lapidaria, la tierra olvidará a la humanidad. El juego de la vida continuará. Está bien, ¿eh? Yo creo que sí que él escribe con cierta inspiración, le echa tiene una gran retórica, vamos, uno lee estas cosas y dice, "Anda. ¿Cómo vamos? Este antihumanismo es el más radical que se nos haya presentado nunca. Hemos visto sus precedentes. Vean esto se parece como dos gotas de agua a algunas cosas que hemos leído en Spengler. Por ejemplo, está ahí el antihumanismo. Si queremos crear, fabricar, construir un humanismo para el tiempo presente, deberíamos no escuchar, no atender a los antihumanistas o realmente nos enseñan algo. Yo creo que hay que escucharlos. Si tú haces un discurso donde solo te escuchas a ti mismo y a los que están de acuerdo contigo, bueno, te lo vas a pasar muy bien y te va a salir así y la parroquia te aplaudirá porque a la parroquia le gusta que el cura diga siempre las mismas cosas y no les cambie allí los himnos y la costumbre. Pero cuando tenemos obligación de pensar el mundo no podemos pensar para la parroquia. Hay que pensar con quien te lleva a la contraria. Hay que pensar si acaso tiene razón. Y hay que pensar y si tiene razón, ¿cómo evito que la tenga? Porque esta partida no está cerrada. Si la partida no está cerrada, yo tengo todavía alguna chance. Yo puedo hacer algo todavía. Me importa saber cómo son estas fortísimas opiniones, porque Puede ser que yo tenga que levantar algún argumento contra ellas o alguna acción posible que las haga poco verosímiles. Es de suponer. ¿Cuáles son entonces las fuentes de antihumanismo a las que hay que? Les decía, enumeraba, el relativismo cultural, pero con cuidado, porque el relativismo cultural nos ha servido de mucho piensen, en especial a las mujeres, nos ha servido muchísimo. Sin relativismo cultural no hubiéramos sido capaces de deshacer ninguno de los prejuicios que nos tenían subyugadas y sometidas. El feminismo ha usado muy a menudo el relativismo, justamente comparar situaciones diferentes de pueblos diferentes, para decir no debe ser tan cierto que todo es así cuando en otro lugar no es así. Y lo hacen de otra manera. Nos ha sido de una gran ayuda. No cada vez relativismo malo, malo, no. Relativismo no estudiemos. Pero el relativismo cultural estaba ahí. Hemos hablado de él. Y hemos puesto dos buenos ejemplos. El mejor de todo, el propio levi para buscar un ejemplo eminente. Hay otra cosa, el multiculturalismo. Ese lo conocen bien. Me parece que hemos hablado alguna otra vez de él. Sí lo hemos hecho, desde luego, en las lecciones y estudios sobre feminismo. Quizá en estas lo hemos tocado menos, el multiculturalismo. Pero es hora de que tengamos que atender a él. Y yo creo que tenemos tiempo para hacerlo si ustedes siguen teniendo un poco de paciencia. La cosa es, vamos a ver, eh, que el mundo es multicultural, esto simplemente es innegable. Es decir, a nadie. En su sano juicio se le ocurriría decir que el planeta completo comparte una cultura. No es verdad. No lo es. Hay disposiciones civilizatorias distintas en grandes áreas del planeta. Una. Dentro de estas áreas incluso hay comunidades y pueblos muy distintos cuyas leyes no siempre coinciden cuyos valores no siempre coinciden y cuya visión del mundo tampoco suele coincidir. Luego, la multiculturalidad es una realidad. Nadie puede negar la multiculturalidad. La única manera de negarla sería por arriba, decir, bueno, es posible que el mundo haya sido multicultural, pero en el pasado, al presente... un tipo de capitalismo está admitido en todas partes y todo el mundo tiene más o menos la misma mentalidad fáustica, algo de eso hay, y todo el mundo más o menos persigue el mismo, el mismo fin que es su propio beneficio individualista y el desentenderse el pójrimo al completo. Y el consumismo es la única forma de cultura compartida. Hay gente que puede decir esto. Digamos, sería muy poco preciso lo que está diciendo, Cualquier análisis de campo le quitaría la razón, pero hay gente que dice estas cosas y también tienes que atender que a algo se refieren, en el fondo de lo cual suena una música que tiene cierta parte de verdad, ¿por qué? porque la globalización está llevando por unos canales y no por otros a la mayor parte de la gente. Esto es así. Ahora bien, vamos a la de antes o sea el mundo es multicultural, pero ¿qué es el multiculturalismo? El multiculturalismo es sacar la siguiente conclusión. Puesto que el mundo es multicultural, así como es, está muy bien y no hay que cambiarlo, porque todas las culturas tienen el mismo valor. No es simplemente una afirmación empírica, el mundo es multicultural, no, es una afirmación valorativa, está muy bien que el mundo sea como es y... No hay por qué cambiarlo. Simplemente el multiculturalismo es una aceptación decidida de la multiculturalidad como un hecho bueno. Bajo un par de suposiciones. Una, que la gran variedad de pueblos a los que se llama pueblos o de culturas a los que se llama culturas Digamos, enriquece la herencia común de la humanidad. Esto se puede ver así. Y vean que en el discurso político normalmente es lo que se dice. Es decir, para no ofender a nadie, se dice: nuestra diversidad es nuestra mayor riqueza. Y así nadie se ofende. A nadie que en su sano juicio, desde el punto de vista político, se le ocurriría decir otra cosa que esta. Recuerden que siempre la gente que se dedica a la política toma sobre sí el deber de hablar en positivo. Hay cosas de las que no hay manera, ni con la mejor buena intención, eh, de hablar en positivo, pero aún así se hace. De lo que no se puede hablar en positivo, entonces se calla uno y en paz. Ya está. Dice ¿cómo? Dice, ¿cómo vas a hablar en positivo, por ejemplo, de la crisis económica? Pues hay gente que lo hace y hay verdaderos expertos. Dicen, una crisis quiere decir oportunidad. Y tú piensas, sí, oportunidad de darte lo que no te imaginas. Vamos. <laughs> La gente se ha acostumbrado demasiado a la mercadotecnia, ¿no? Y entonces ya le parece que con las palabras uno puede hacer todo lo que quiera. Y que bueno, ¿qué hace? Que aquello tarde en adivinarse. Y que mientras tanto y no, vamos andando. Pero el elogio de la diversidad. O sea, el multiculturalismo convertido en elogio de la diversidad. Todo es riqueza. Todo. Dice. Fíjate, las, eh, Canadá, Canadá es el elogio de la diversidad en grado sumo. Es más, ustedes entren en la página oficial del gobierno de Canadá, es espléndido, porque la ley de multiculturalidad canadiense sale en, en la primera página. Además, es el único país, yo creo, que a día de hoy tiene una ley de multiculturalidad, tal cual. ¿Por qué? Porque Canadá se entiende a sí mismo como una nación multicultural. Primero, están las First Nations. O sea, no ya los pueblos indígenas o aborígenes, no, no, el nombre es mucho más bonito. Las primeras naciones, ¿eh? las que estaban allí, las primeras naciones. Y luego ya están los francófonos, los anglófonos, que ya son naciones no primeras, pero bueno, que están allí también, bien. Y luego ya están las grandes comunidades que han emigrado: pues, musulmanes, hindúes minorías religiosas variadas. Entonces, todo el mundo se tiene que entender porque esa es la gran riqueza del país. Claro, la gran riqueza del país a veces les está ahí en las manos. Por ejemplo, cuando la comunidad musulmana fue y dijo, como tenemos una ley de multiculturalidad y hay que respetarla, y como todo es una riqueza, a partir de ahora la ablación, por ejemplo, es una costumbre nuestra de algunos que la vamos a poner por ejercicio, y el que las mujeres tengan que ir veladas también. Porque es un derecho que tenemos. ¿Mm? Entonces, ¿qué hacemos con la declaración del 48? Bueno, la declaración del 48 del clitoris no decía nada y del velo tampoco, ¿no? Decía cosas así abstractas, como que los varones y las mujeres son iguales y así. Y eso No, no. ¿eh? O sea, tú buscas el, buscas el camino para que algo diga algo que no dice. Se las vieron y se las desearon para decir, bueno, sí, somos multiculturales, pero menos. Claro, el problema es cuando tú dices, no, no, somos perfectamente multiculturales. Y luego tienes que decir, pero menos. Porque los otros te han entendido perfectamente desde el primer momento. Y no se van a dejar el pero menos. Quiero decir, cosas, hay cosas muy fáciles. Imagínense, digo, vamos a seguir con Canadá. Porque queda por aquí cerca, más o menos, y porque así no hablamos de lo que tenemos más cerca. ¿Vale? Que también es buena estrategia a veces, porque las discusiones las carga el demonio. El asunto es: el pueblo hurón, ¿cómo elige a sus jefes? Digo, pongo los hurones y podrían ser cualquier otro, ¿eh? pero vamos a poner a los hurones. Pues los erigen mediante un ceremonial donde entran naturalmente rituales que exigen estados de conciencia especiales y alterados, por ejemplo, ingestión de drogas rituales o lo que sea, y después de esto, y por inspiración, el jefe es elegido. Y por lo tanto, ningún hurón respetaría a la jefatura de una persona que fuera elegida de una manera corriente. El pueblo hurón va a elegir, vale, saquemos la urna. Y se presentan fulanito, menganito y menganito, porque quieren ser jefes aquí. No, no, porque entonces no tendrían carisma. Y lo que uno quiere reconocer en la jefatura es el carisma. La elección ha de ser hecha como siempre. Como siempre se ha hecho, tomamos las drogas rituales, hacemos unas danzas, y después de no sé cuántas horas se nos ocurre que el mejor es fulanito. ¿Vale? Se puede tolerar esto, la idea canadiense enseñe sí. Porque realmente si no los hurones no respetarían la jefatura. O sea, no pueden ser sometidos al esquema corriente de la elección de un ayuntamiento. Esto lo vamos a admitir, dice, vale. ¿Y el velo obligatorio para las mujeres? La comunidad musulmana dice que es una cosa buenísima y que también es buenísimo que los padres casan a las hijas. No es lo mismo. La respuesta siempre tiene que ser, no es lo mismo. Y dice, ¿cómo que no es lo mismo? Cuando una democracia se mete en la vía del multiculturalismo, se asegura toda una serie de problemas. Siempre, siempre. ¿Por qué se mete en la vía del multiculturalismo? Porque debe hacerlo. El asunto es, ¿qué suponemos que añade el multiculturalismo a una democracia? Perfección. Una democracia representativa tiene que tener en cuenta también que la forman grupos diversos. Por lo tanto, si quiere atender a todos, y ese es su deber, tiene que admitir un cierto monto de multiculturalismo. El problema es cuánto monto de multiculturalismo se admite, porque si lo admites in toto, entonces sencillamente los valores básicos de la democracia se te pueden ir rodando por debajo en la escalera. ¿Por qué? Porque acabes con una cosa importantísima, con los derechos individuales. Diciendo que es más importante que una comunidad llamada el pueblo conserve sus tradiciones que una gente llamada las personas tenga derechos. Y esto te pone ante una disyuntiva con la que muchos estados están lidiando, no solo Canadá. ¿De acuerdo? Ustedes aquí tienen una lidia y en Europa hay otras lidias. Pero esto está ahí. El multiculturalismo. Y, y en último término, me sigue dando tiempo. ¿Esto a dónde va? Al comunitarismo. El comunitarismo es lo que justifica el multiculturalismo. La cosa es... Y todos los comunitaristas tienen muy buen crédito en esto. Y seguro que además en clases de ética ustedes han estudiado algún multiculturalista, con absoluta seguridad. Si les pongo por aquí un par, los conocen inmediatamente. Ah, oh. a ver. Vamos a poner a McIntyre, si no te lo tal, yo misma. ¿Qué poco duran las ya. cosas? ¿Dónde Digo McIntyre porque es muy conocido, es probablemente la figura más relevante dentro del eh, comunitarismo. Sus libros sobre ética son libros muy apreciados y, de hecho, yo traduje el más importante de ellos, el After Virtue, tras la virtud. Eh, la traducción al español es mía. Entonces, a este me lo sé, como comprenderán, bastante bien. ¿Eh? Entonces voy a ejemplificar con este, pero lo tengo ahí bien, bien visto. McIntyre, la idea es: vamos a ver, uno no puede esperar que nuestra sociedad, tal como es, que es una sociedad individualista, tenga valores. No es esperable que una sociedad como la nuestra, que es individualista, tenga valores. Esa es la tesis de McIntyre. Realmente nuestras sociedades se han des. moralizado. O sea, ya no son sociedades morales en el verdadero sentido. Y aquí todo el mundo simplemente, si no es un fresco, está a camino de serlo y no hay valores compartidos, ni la gente quiere tener valores compartidos, ni nada. Y entonces Mike Tyler, digamos, se hace a Dalí de un nuevo movimiento en filosofía que dice hay que recuperar a Aristóteles. ¿Esto les suena a los que hayan estudiado ética? Más o menos, pues les tiene que sonar. Ya. Se llama neo-aristotelismo y está bastante bien. ¿Mm? La cosa es: ¿a dónde hay que ir? Ya saben que la humanidad nuestra, la de Occidente, siempre que tiene un problema, busca. Busca rápidamente: ¿a dónde hay que ir? Y en este caso, McIntyre dice: a Aristóteles. A la filosofía de Aristóteles. Bueno, pero la filosofía de Aristóteles fue destronada más o menos en el siglo XVI. el renacimiento se la llevó por delante. Mal hecho. Muy mal hecho. Hay que volver allí, porque Aristóteles, además de que era un grandísimo talento, un sabio y un genio, y todo esto, es verdad. Además de eso, en ética descubrió cosas importantes. porque las fijo muy bien, que es lo siguiente. Para poder vivir éticamente necesitamos un tipo de individuo que sea capaz de tener hábitos virtuosos y desarrollar virtudes, para lo cual ese individuo tiene que tener un engarce fuerte con una comunidad. Son las comunidades las que crean a las personas virtuosas. Y cuanto más apoyemos a las comunidades, más personas virtuosas tendremos, porque realmente una cultura en que la comunidad no es importante nunca puede hacer que los individuos desarrollen virtudes, no les da opción, los hace escépticos. Ah, de nuevo, vamos a aterrizar. Yo, yo ya ven que tengo, lo aprendí de mi maestra Morós que tenía una habilidad extraordinaria para aterrizar las ideas del cielo platónico a la tierra inmediatamente y saber qué significaban. Bueno, la cosa, talento de Celia es algo extraordinario. Vamos a aterrizar esta. El asunto es, ¿dónde aprendemos los valores? En la familia, obviamente. Si nuestra familia es, en fin, que le llamamos familia por llamarle algo. Porque uno hace lo que quiere, el otro se marchó y no se le ha vuelto a ver, el de más allá ni se acuerda de santificar las fiestas. Quiero decir que no lo ves ni en Navidad. Eh, y aquello es todo. Uno no se sabe. Pues tú qué vas a aprender de valores, de que tú realmente tienes obligaciones con otros siempre que vives en comunidad, que tú no puedes hacer todo lo que quieras ni mucho menos. que tienes que desarrollar hábitos virtuosos. Pues si no te funciona, digamos, en el grado elemental lo que tiene que funcionar, va a ser muy difícil que tengas de eso. Pero no solo está la familia, la familia vive con otras familias. Si tu familia, ¿se acuerdan de un chiste terrible de Woody Allen? Se lo voy a decir, pero ríanseme poco por Dios. Que es, Yo no recuerdo en qué película, porque las de este hombre las, las confundo unas con otras. Me parecen todas una especie de historia interminable, que todas son la misma. Siempre habla de él, en todo caso, que es su tema favorito, y él sigue y sigue y sigue. Entonces, hay una que es buenísima y dice, en mi casa... Mi padre pegaba a mi madre, mi madre nos pegaba a nosotros, nuestra familia se pegaba con los vecinos, venían de otros barrios a pegar a los vecinos y a mi familia. ¿Se dan cuenta de eso? Dice, que era todo. Y dice, bueno, pues si este es el orden normal y espontáneo, aunque esta gente vive, ¿cómo va a tener hábitos virtuosos? ¿Ustedes esperan realmente que en un barrio donde las condiciones de vida son, no diré que infrahumanas, pero casi todo el mundo está saltando a ver qué obtiene, el día de mañana no está asegurado por nada y demás, que la gente tenga hábitos virtuosos? Según McIntyre, no es de esperar que eso ocurra. Sin embargo, fíjense, yo estoy segura de que en eso se equivoca. Yo he encontrado a mucha gente virtuosa en los lugares más inverosímiles. O sea que no sé yo de todos modos, no solo cuando las cosas van mal, cuando van demasiado bien. Digamos, piensa en un barrio no extremo, por el contrario, en un barrio en que todo va ideal, tú tienes todo el dinero que quieres, tus padres te dejan hacer todo lo que bien te parece, y todo tu problema, al cabo del tal, es ¿dónde están los diez mil dólares que tenía yo para gastarme en el viernes de rebajas? Pongamos por caso. Se pueden aprender virtudes en un contexto como este, en opinión de McIntyre, ni en el uno ni en el otro. ¿Por qué? Porque las virtudes se aprenden cuando un individuo, una persona, se relaciona con una comunidad. ¿Por qué? La moral no son ideas, son prácticas de valor, son prácticas que tú aprendes a desarrollar. Tú aprendes, por ejemplo, la práctica de la limpieza. Y esa es una práctica que es premoral, pero si no la tienes va a ser muy difícil que llegues a tener un. Aprendes la práctica de la puntualidad, aprendes la práctica del por favor y el gracias, que son palabras mágicas, no lo olviden nunca. Sin ellas el mundo cambia mucho. Vas aprendiendo, pero ¿de quién aprendes? No lo aprendes, las virtudes dirá, que es lo que dice Aristóteles. Aristóteles, frente a Platón, Platón lo ha dicho claramente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para ser virtuosos? Pensar en la idea de bien. El bien es la idea más alta. Mediante la erótica iremos de los bellos cuerpos a las bellas acciones y por fin llegaremos a las bellas ideas y al fin veremos a la más hermosa de todas, que es la idea de justicia. Y esta nos iluminará y el bien lo habremos entendido. Y esto es lo más alto que hay. Su discípulo Aristóteles, igualmente grande, me parece que ese no es el método. No, porque yo, si me voy a un médico porque me duele algo, no me consuelo con la idea de la medicina. Me tiene que dar algo. Y la virtud no es un conocimiento intelectual, es haber adquirido hábitos de virtud. De nada me vale saber que la virtud es estupenda si soy incapaz de desarrollarla. Tengo que saber, ¿y de quién aprendo la virtud? No la aprendo discutiendo si es más hermoso lo hermoso que lo bueno. La aprendo practicándola. Bueno, de acuerdo, pero ¿cómo practicándola? Miro a las personas eminentes cuyas virtudes son admirables y procuro comportarme como ellas. La virtud se aprende del otro. Yo digo, quiero ser como aquel, porque es admirable en lo que hace y por lo tanto lo imitaré. ¿Y cómo tengo que hacer? ¿Qué tengo que tener para adquirir virtudes? No tengo que tener una gran inteligencia. A lo mejor para pensar en la idea de bien, sí. Para adquirir virtudes, lo único bueno que tengo que tener es práctica, tesón, hábito. Benjamin Franklin, que le sonará. Es un coterráneo, al fin y al cabo, un coterráneo anglosajón, pero coterráneo. Y tenía unas manías preciosas. A mí me encanta leer lo que escribe Benjamin Franklin porque, bueno, me, me asombra siempre. Benjamin Franklin tiene una tabla para hacerse virtuoso en tres meses. Y se la recomiendo muchísimo porque encima funciona. Él primero dice qué virtudes hay que desarrollar, las enumera y luego dice cómo se adquieren. Y más o menos el tiempo que tardan. Y luego dice que él lo sabe muy bien porque las adquirió todas él mismo con un método que es el que nos ofrece porque él no tenía ninguna y de esta manera llegó a tenerlas todas bastante bien. Y es verdad, sus contemporáneos se la reconocen. Es una persona realmente cabal y muy estimable. Dice: Pues esto es muy fácil, hay un método. Miren, como no me he traído el método, pero todos disfrutamos más o menos de Face, yo tengo un plan. Cuando yo llegue a casa y esté ya mínimamente descansada del salto transoceánico, más el otro que me pone detrás de los montes enormes donde yo habito, pues voy a tomar algunas de estas cosas y las voy a poner en mi Feuillet para que ustedes puedan entrar, consultarlas, les pondré una bibliografía, les pondré algunos ejemplos y, si les parece, incluso les pondré algunos ejercicios para que vayamos viendo algunas cosas. ¿Eh? ¿Eh? Así digamos nos vendrá bien entonces entre unas de las cosas que les pondré les pondré el método Franklin para hacerse virtuoso en tres meses que nunca falla además no es verdad pero eh, no lo de face es terrible porque se te pone un límite y pero luego se puede seguir que es prácticamente lo mismo es decir que uno se hace seguidor y realmente yo no veo qué diferencia se puede intervenir porque yo tengo aquello abierto para que se pueda no na pasa nada lo hacemos. Y entonces allí ya ven ustedes el método. Ahora no es cosa, ahora lo único que quiero es que retengan esto. La idea que comparten Benjamin Franklin y McIntyre es que la virtud es un hábito que se adquiere. Y que para eso lo que hace falta es tesón en adquirirlo. Por ejemplo, tú tienes que adquirir el hábito de la probidad, que es muy importante, el más. Nunca realmente vas a engañar a nadie sobre un asunto de dinero. Tú tienes que ser una persona proba y entonces qué haces y dice pues durante tres meses te, te realmente eh, mentalizas bueno no hubiera dicho nunca mentalizas pero no es, no es una palabra de su diccionario pero en que tú vas a ser probo aunque no te apetezca nada porque claro los los, los hábitos virtuosos por eso se llaman virtus virtus en latín quiere decir fuerza tú tienes que echarle mucha fuerza para tener una virtud, porque no te sale espontáneamente. Lo más espontáneo es decir, mmm, ¿de quién es este dinerillo? ¿Mío no? Oh, espera, que no me está mirando nadie. ¡Tras! Eso se puede. Y, pues no, por el contrario hay que ser probo. Y se hacen pruebas de probidad. O sea, dejas dinero a personas incluso que no estás muy segura de que te lo devuelvan. Eh, eres escrupulosísimo en todos tus tratos, eh, etcétera. Y al cabo de dos meses de hacerlo ya te sale solo. Es decir, ya no te tienes que esforzar, ya eres probo. De la misma manera, quieres tener el hábito de la amabilidad, pues empiezas por ser amable. El primer día puede que no te apetezca mucho, pero al cabo de tres meses de ser amable, lo que él dice es que no nos metamos en todo a la vez. O sea, que hay que ir uno detrás de otro, él tiene un método, ¿no? Porque no, no podemos adquirir todas las virtudes, primero se adquiere una, luego la siguiente, luego la siguiente, y al final se tiene el hábito de la veracidad, con prudencia también, pero todo, ¿no? Entonces, ¿dónde está y cosa? Pero eh, todo esto funciona, dirá McIntyre, en una comunidad, porque la comunidad es la que da sentido a las virtudes. Las virtudes se practican en comunidad. Y entonces, opinión de McIntyre, los comunitaristas, recuerden, la democracia tal y como es no ayuda a que desarrollemos hábitos morales. Yo creo que es un error absoluto. La idea de McIntyre es que la democracia nos hace individualistas y que esto es lo contrario de ser virtuosos y que por lo tanto la democracia no nos ayuda a tener hábitos morales. Que no. Bien, yendo, avanzando y yendo a... ¿Qué fundamento tenemos para creer que sí podemos ser virtuosos, que la democracia es una maestra de moral? Por el contrario, que nosotras y nosotros, como la cultura que es capaz de tener mayor curiosidad sobre todas las demás y la que ha realizado los esfuerzos de comprensión, más grandes de si sí mesma e de los demás que por el momento conocemos, tengamos, digamos que fundamento tenemos para edificar con toda la cantidad de obstáculos que nuestros propios pensamientos nos ponen delante un humanismo posible para el momento en que vivimos. Última parte necesariamente apresurada, porque lo que en En kantiano llamaríamos la parte crítica, ha tenido que ser necesariamente mayor, porque es muy grande, que la parte propositiva, que es una cosa que tendremos que desarrollar, por el contrario, entre todos. Vean, si realmente Gray dice, bueno, habrá un día en que la Tierra se olvidará de que ha existido la humanidad y no se habrá perdido nada. ¿Qué necesitamos para funcionar como, una, como humanidad? Lo primero que necesitaríamos sería un relato compartido. Y esto, para la filosofía postmoderna, que dice desde el IOTAR que estamos viviendo en la crisis de los grandes relatos, es muy difícil. Si vivimos en la crisis de los grandes relatos, ¿cómo poseeríamos un relato compartido? ¿Qué quiero decir con relato compartido? Quiero decir, y me pongo ya. En, apuntando al seminario del año pasado. Ninguna religión es a día de hoy relato compartido por toda la humanidad. Todas las religiones son fuentes normativas. Todas las religiones le explican a la gente lo que está bien y lo que está mal, lo que deben hacer y lo que deben evitar. Pero entre todas no tienen ningún consenso común. en que posean unas ideas básicas que sean las mismas, o por lo menos todavía no lo han alcanzado, aunque hay señales que nos indican que quieren alcanzarlo. Por ejemplo, a día de hoy la mayor parte de las grandes religiones se declaran humanistas. Isto es así. 2. han reunido ya al menos dos grandes, piensen en el teólogo Hans Küng, el Parlamento de las Religiones del Mundo, para justamente poner en común cuáles son los valores básicos que toda religión debe proponer, como grandes comunidades que son, para, porque son valores que sean posible compartir por toda la humanidad. Yo creo que estos esfuerzos no tienen que ser echados al vacío, son muy importantes. Cuando, por ejemplo, una persona tan sumamente original como el Dalai Lama, que ya sé que se apunta a un bombardeo, es una expresión que tenemos por allá para decir a esta gente que, vamos, que te la vas a encontrar en todas partes, que si dicen, oye, hoy hay un bombardeo, no sé dónde, dicen voy, el por el caso es ir, ¿no? Pues bien, cuando el Dalai dice... La religión y la ética son como el agua y el té. La ética es el agua. El té le da un determinado sabor al agua. El té es la religión. Pero sin agua no se puede hacer té. Hay que tener una ética compartida y luego cada forma religiosa afina su mensaje. Pero la ética compartida es lo importante. Yo creo que cuando dice eso, nos está enseñando de nuevo que él se está adscribiendo a la tradición humanista, precisamente. Porque ¿dónde se ha querido fijar siempre la tradición humanista? En la ética compartida. ¿Qué es lo que tiene que hacer el humanismo? Mojones en el camino, señales suficientes de que la humanidad es capaz de tener una ética compartida. La Declaración Universal de los Derechos Humanos y todas las que la han seguido. Todas a que apuntan a la creación de una ética compartida, que en efecto aún no existe, pero que la idea es que acabe existiendo. Bajo qué idea? Bajo la idea también de que la democracia ayuda a que esto sea posible, una, e incluso que los nuevos medios de comunicación, tan rápidos, tan fuertes, tan amplios, ayudan también a que muchas ideas, la idea de Taylor de Shanghái. realmente que compartamos unha atmósfera, un mundo donde muchas ideas son un velo compartido como un gran capullo de seda por toda la humanidad en este planeta. Un velo de mensajes positivos, éticos, por todos compartidos. ¿Es esto posible? Aunque no fuera posible, ¿deberíamos intentarlo? La respuesta es sí. Es decir, El asunto es: para un antihumanista, la pregunta se queda en eso no es posible y no hay más pregunta. Nunca hay la siguiente, que es: aunque no fuera posible, deberíamos intentarlo. Por ejemplo, imaginen: ama a tu prójimo como a ti mismo. A ver, ¿como a quién dice usted? Como a mí mismo. Ya que prójimo, exactamente, tengo que amar como a mí mismo, porque hay unos más fáciles y otros menos. Esto es un mandamiento imposible. Pero lo de amarás a tu enemigo, ¿qué les parece? Está bien, ¿no? Es facilito, lo hace todo el mundo todas las mañanas. O sea, se levanta, piensa en su mayor enemigo y dice: ¿Cómo lo quiero? Y luego dice: ¿Cómo me gustaría que triunfara en todo lo que se proponga? Dice, lo que se está proponiendo es acabar contigo. Bueno, pues incluso. <laughs> no pasa, ¿verdad? No suele ocurrir. Dice, es muy difícil. Hay mandatos que son. Dices, bueno, ¿cómo es posible? Si este, los etólogos, Conrad Lorenz, lo dice, dice, el, el, la religión cristiana está llena de mandatos imposibles. Mi respuesta es, ¿por eso ha triunfado? Porque tiene mandatos imposibles. Es muy importante que un mandato sea muy difícil de cumplir y te obligue a saltar a una altura a la que nunca habías saltado antes. Quien te pone una dificultad te enseña a saltar. Piensen siempre en el valor de la negatividad, porque es así. Ahora bien, pensemos, bueno, lleguemos a un consenso ético, no está precisamente para mañana, ¿eh? A lo mejor no llegamos nunca. Deberíamos intentarlo, sí. Pero además, ¿cuál es el relato compartido? Si el relato de las historias religiosas no puede ser un relato compartido, y qué bien, me quedan un par de minutos por lo menos. Y luego les dejo hablar algo, porque mientras tanto he estado yo aquí, que vaya. Si no puede ser un relato compartido, es decir, uno puede comer lo que come otro, no sé si me explico, uno puede ir con un amigo suyo musulmán y decir hoy vamos a comer esto que está riquísimo y no tiene cerdo, vale, uno puede comer lo que come otro no pasa nada, pero creer del todo lo que cree otro, pues no. Si uno, por ejemplo, es cristiano y le dice No, no mira, te has equivocado, en realidad el Dios único lo dice claramente en la cúpula de la roca, Dios no tiene hijos, Dios no tiene hijos, Dios no tiene hijos. Dice, oye, yo me como esto, pero de lo demás me vas a permitir que discrepe, no nos vamos a poder poner de acuerdo. Y es el relato religioso, todos los dioses únicos, todos los dioses únicos son únicos y no puedes creer en uno a ciertas horas y luego en otro. ¿Recuerdan el funeral del Papa Boitila, que estaban presentes todas las autoridades religiosas del planeta que creen en todos los dioses únicos, incompatibles casi todos con el dios, del entonces difunto Papa Boitila, y sin embargo ahí estaban. O sea, cuidado, que el mundo tiene cosas curiosas, cada vez más. Entonces, si no ponemos, si no nos podemos poner de acuerdo en el relato único de la religión, tendremos que ponernos de acuerdo en algún relato que sí podamos compartir. Y ahí la ciencia es una aliada. El relato de Darwin, por extraño que le parezca a la conciencia religiosa, es el relato compartido. Somos quienes somos, somos una especie natural, peculiar, que evolucionó de una forma peculiar, que iremos estudiando, que hemos ido aprendiendo a comportarnos de algunas maneras y de otras, muy variadas, lo que quieras. Cuanta más historia natural conozcamos, cuanto más antropología conozcamos, mejor nos conoceremos. Las ciencias humanas son lo más importante que tenemos. Nos ayudan a entender quiénes somos, verdaderamente, porque las técnicas solo nos dicen de lo que somos capaces, pero no quiénes somos. Las ciencias humanas son extraordinariamente importantes. La antropología, cuando por fin ha conseguido ser una ciencia, desde que se presenta simplemente como el relato que hace alguna gente de las extrañas costumbres que ve. Nos enseña muchísimo sobre nosotros mismos. Los grandes desafíos. El relato de la historia natural es nuestro relato compartido. Y no tiene nada de malo. Es un relato humilde, desde luego. No salimos aquí de repente, no estábamos en el paraíso, no pasó no sé qué. Nuestra especie tiene millones de años en los cuales, bueno, ha habido de todo, pero aquí estamos. Y algunas buenas cosas hemos logrado hacer. Aquí estamos encima de la faz de la Tierra por un momento muy corto. Como ya dice el maravilloso poema de Catulo, que no les voy a recordar para no entrar en Nos espera quizá una noche perpetua. ¿Y qué más da? El mundo es suficientemente hermoso y bueno como para limitarnos a no buscar mucho más allá de él y contentarnos con la sabiduría de Epicuro. Hermoso es contemplar y vivir y ser feliz. Y que los demás lo sean también. ¿No puede esto formar parte también de los objetivos de una ética compartida? Yo creo que sí tiene que formar parte de un cierto epicureísmo del nuevo humanismo. Yo creo que sí, la humildad de los orígenes, la humildad de los propósitos, la humildad de los fines. Y sin embargo, la gran ambición de lograr realmente un mundo en paz donde para nada, para nadie la vida sea un castigo. Eso quiere el humanismo, quiere el feminismo y quiere la democracia, que son tres grandes hermanos. Muchas gracias. creer que nos queda un minuto para una pregunta. Si no, si no es así, sepan que voy a tener mi face abierto para sus preguntas, que voy a intentar descansar lo más posible para que el sábado domingo podamos trabajar algo allí y que sobre todo agradezco muchísimo a María Elena Chapa que ha estado estos tres días aquí, con quien hoy sabrán. He ido a su Congreso del Estado de Nuevo León porque hoy es un gran aniversario para las mujeres en este Estado y en otros. Es el 62 aniversario de la obtención de los derechos políticos, del derecho de elegir y ser elegidas. Y hemos estado allí escuchando, la verdad, magníficos discursos. Y yo me llevo un recuerdo espléndido de esta sesión en el Parlamento a la que he asistido. María Elena, muchísimas gracias por llevarme. Queridas amigas del Instituto de, de la Mujer, muchísimas gracias por estar conmigo en esta sesión con el cariño de siempre, con el interés de siempre. Es un placer para mí estar aquí, pero bien sabéis que gran parte del placer viene de vuestra compañía. Ana Laura, muchísimas gracias, porque Ana Laura es la madre de todo este asunto. Bueno, ustedes dirían la mamá. Ya sé que aquí el nombre de madre lo tienen un poco mal connotado, pero allá, allá decimos la madre. Y no solo la madre, mater, mater altísima, bueno, eh, todo eso. Todas las letanías y muchas más se las merecen muchas de ustedes y también ustedes, por descontado. Su presencia, su apoyo, que yo he ido percibiendo, me ha ayudado mucho estos tres días y tengan por seguro... que nada me gustará más que poder seguir trabajando con ustedes el tiempo que sea de menester. Gracias. Gracias.